Bueno, hemos vuelto, ya hemos pasado también la batidora aquí, vale. Y ahora vamos a meter los brotes de soja, que es lo que nos falta para terminar. Mirad qué bonito, los brotes de soja tostados. Bien, ya terminamos con el fuego. Vamos a poner esto. Seguimos removiendo, ¿sí? Removemos bien todas las harinas. ¿Vale? Si está bien esto, porque la pobre ha trabajado mucho hoy. Vale, sí, está bien. Lo de secar es para que no se haga como pasta la harina, ¿vale? Sino para que se quede suelta. Si hay humedad, pues se hace como una pasta. Es por eso que calentamos, ¿vale? Bueno, ahora sí tenemos que limpiar bien la batidora de toda la harina que hemos hecho aquí. Estuvo una mañana bastante espesa, pero no quise que nadie me fastidiara, así que lo que he hecho es un vídeo. Estoy haciendo este testimonio para que cuando tengas cualquier tipo de problema, del que sea, te animes a hacer alguna actividad. No te quedes pensando en las cosas malas, sino transformar los pensamientos, ¿vale? Súper importante. Y ahora le voy a meter la manita aquí porque si no, no va a salir todo. Raspé todo lo que pude. Ahora tenemos esto en remojo. Me lavo las manitas. Podríamos pasarle un pañito a todos, ¿verdad? Que no nos cuesta nada ir cocinando y limpiando. Vamos a pasarle un pañito rápido.
porque si no después es más difícil quitar la porquería, ¿sabes? Bueno, pues esto, el champa, no solo es para la supervivencia, sino para los deportistas que están practicando mucho deporte, gastan mucha energía, muchas proteínas y necesitan recuperar. Y no sabes cómo, hoy en día los productos proteicos que venden, casi todos tienen química, así que no son muy saludables. Y este que vamos a hacer, no hay nada de química, es todo natural. Y encima te dura 8 años. Esto lo llevan usando en el Tíbet hace más de 1000 años. ¿Eh? Así que, imaginaros. La gente esta siempre tiene una solución maravillosa. En vez de quejarse, se la pasan buscando solución. Eso es lo que me encanta de las personas y los países tercermundistas. Porque en vez de estar llorando o quejándose, ¿eh?, se ponen a buscar solución. Bien, pues hemos dicho que metimos de trigo 200 gramos, maíz 200 gramos, judías rojas 200 gramos, garbanzo 200 gramos, estoy con mi chuleta, lentejas con 200 gramos, soja 200 gramos, cacahuetes 200 gramos y plátano multiplicado 200 por 5, nigoju 1000 gramos. Y miel pura de abeja, vamos a multiplicar 200 por 3, sañigaroku, 600 gramos meteremos de miel. De todas maneras, eso lo puedes hacer a ojo, porque lo que tiene que hacer es que la masa, ¿me entiendes?, se quede para hacer bolitas buenas. Voy a coger la bandeja que ayer limpiamos. Vamos a pasarle otra vez el pañito porque esto de vivir en el campo, hay polvo por todos lados. Venga, ponemos esto. Y le vamos a poner una gotita extra de horno también para que no se nos pegue. Vale, y si se pega ya tenemos la solución. Pues nada, simplemente meter la miel. Miel pura de abeja. Vamos a ver. 600. Viene a ser una cosita así. De todas maneras, a ojo también sirve. Vamos a darle. Vamos a mover esto. Mete la miel poquito a poco. Se tiene que quedar como una masa, para poder hacer bien la bolita, porque si está así, se queda suelta la bolita, ¿verdad? Siempre bien esto, metemos otro poco más, palos finos, qué rico. Qué bueno es poder buscar solución a los problemas y encima creativo, Ha llegado un momento que a mí me encanta que surjan cosas para poder usar la imaginación o la investigación, de buscar solución. Qué aburrido es la vida si no estamos utilizando nuestra creatividad, porque nosotros nacimos para crear, ¿sabes? A ver. Ahora las manitas, ¡ah! ¡Qué rico! Amasamos con las manitas. Es que las manitas es lo mejor que hay. Lo mejor que hay, ¿ves?
es otro rollo. Si no usamos las manos, esta masa no se hace. Vamos a quitar esta miel de aquí un momento. Mira, ¿ves? Lo importante que son las manos. Es el instrumento más importante que hay para todo. Para todo. Porque con la cuchara esto no se crea. Se crea con las manos. Mira qué rico. Vamos a amasar un poquito más. Venga. Me encanta. Bueno, pues ahora hay que hacer la bolita. Bolita de ping-pong. ¿Vale? Porque si no, ¿ves? Bolitas de ping-pong. Está como suelta, parece, pero cuando tú lo amasas bien, si la amasas, se queda bien. ¿Vale? Tenemos una. No sé si meterle un poquito más porque era 600 gramos. Le voy a meter un poquito más. Ya está. Y ahora sí le ponemos la tapa porque si no las hormiguitas les encanta. Tenemos que hacer como si nuestros dedos fueran molinos. Hacer la masa. Me encanta. ¡Oh! Esto es como cuando éramos niños, que amasábamos. Ay, que me encantaba usar las manos para hacer potín. ¿Verdad? Esto me recuerda cuando éramos bien niños. Porque lo he visto hacer también a mis hijos, por eso lo digo. Vale. Pues ya está, venga. Una bola aquí, una masa así, a este tamaño más o menos, como una bola de ping-pong, ¿vale? Como una bola de ping-pong, venga, a ver cuántas sale de aquí, un montón. Si queréis, corto el vídeo y seguimos la tercera parte. La tercera parte es tan fácil como, yo lo voy a poner al sol. ¿Vale? Porque así dicen de dejarlo en sitio fresco y tal, pero yo siento que en el sol se va a secar mejor y va a tener más vitamina D del sol. Así que seguramente que lo deja allí en el sol. Me gusta más. Hoy voy a mandarle un saludo a Suneo y Takeshi, porque se lo están currando bastante en muchos aspectos. Estoy muy orgullosa de ellos dos. Son unos voluntarios, vamos, de ejemplo. A mí, lo de la bolita de ping-pong es justo mi medida, ¿vale? De mano. Ay, aquí mira, cada bolita es una comida. Así que ya llevo 2 días de comida. ¡Oh! Porque si hay una emergencia, pues ya tenemos aquí comida. Y también para los deportistas, porque como gastan tanta energía, pues una bolita de estas les llena el estómago, ¿eh? Bueno, voy a apagar y hacer la tercera parte, porque si no, creo que no se van a poder cargar bien los vídeos. Encima yo aprendiendo tecnologías a alta altura. ¿Quién me lo iba a decir? Pero hay que hacer, hay que crear. Si no, no puedo estar haciendo esto.
Y como tengo ganas de transmitirle a los jóvenes para que no sean unos inútiles, ¿eh? Porque lo más importante es saberte hacer de cocinar. Bueno, ahora en el siguiente vídeo te lo voy diciendo, ¿vale?